primero es, estoy hablando de este concepto que tal vez está un poco raro o no les hace mucho, no se les hace muy conocido, que llamo legitimidad de la justicia distributiva y así se conoce en la academia. ¿Qué es la legitimidad de la justicia distributiva? Refiere, lo decía hace rato, a diferentes aspectos subjetivos sobre la desigualdad y nos ayuda a entender cómo es que se reproduce la desigualdad y se tolera la desigualdad a lo largo del tiempo, ¿sí? Desigualdad y estratificación social. Hay, digamos, diferentes aspectos metidos en desigualdad, en justicia distributiva. Unos de ellos son las percepciones y las representaciones. Como lo decía, los aspectos subjetivos, ¿sobre qué? Sobre qué tanto merecemos o qué tanto somos culpables las personas y los diferentes individuos en distintos estratos socioeconómicos de la posición en la que estamos en la sociedad, ¿sí? Y dado que ahí vamos, dado que se estudia si se merece o si se es culpable sobre estas posiciones que tenemos en la, en lo que diría Patricia Armendáriz, en la pirámide de la sociedad. De ahí que sea justificado o no que hagamos redistribución de quienes están arriba hacia quienes están abajo. Entonces, digamos, desde aquí, desde esta parte de estudios académicos, se investiga, por ejemplo, esta idea que existe de las personas que se han hecho a sí mismas millonarias y qué tanto esto es real o no, y la perspectiva que hay sobre esas personas, tanto desde la sociedad como de ellos mismos. Al mismo tiempo, también, por ejemplo, se estudia las percepciones que hay, las narrativas que hay sobre las personas viviendo en situación de pobreza y sobre el hecho de redistribuir sobre ellas, de transferirles dinero, de transferirles bienes, y cómo se percibe eso, cómo se evalúa eso para la sociedad. Este es el diagrama que les decía que me parece, es sencillo, pero nos ayuda a ver cómo se relacionan estos distintos procesos sociales. Y lo voy a tratar de mencionar de una manera muy rápida porque más adelante vamos a ir viendo cada uno de los aspectos distintos que corresponden prácticamente a cada uno de los apartados que pusimos en la presentación. Por la parte de las percepciones y los sesgos de desigualdad, es esto que decía, cómo, qué tanto percibimos como sociedad que vivimos en un país muy desigual, en una ciudad muy desigual, y qué tanto nos estamos dando cuenta de la desigualdad, de la magnitud de la desigualdad. Puede que pensemos que México es desigual, pero cuando nos preguntan qué tan grande es la desigualdad, y hay algunas maneras, ahorita vamos a ver de medirlo, puede que realmente tengamos un sesgo y no nos demos cuenta de lo inmensa que es la desigualdad en el país. Ahora, estos sesgos sobre la desigualdad o sesgos sobre aspectos de la justicia distributiva, por ejemplo, sesgos sobre qué tantas personas que nacen en pobreza llegan a la riqueza, lo que conocemos como movilidad social, o sesgos sobre qué tantas personas que viven en pobreza realmente viven en pobreza porque trabajan pocas horas, todos estos aspectos que al final de cuentas no percibimos bien como sociedad y tal vez es normal que, no, no tal vez, más bien lo que encuentran los estudios es que es normal que no lo percibamos bien, eso afecta las narrativas sobre la desigualdad y es la parte B que ven arriba a la derecha. Estos sesgos que tenemos sobre la desigualdad normalmente legitiman o justifican ciertas narrativas de la desigualdad y la que voy a estar hablando hoy es la narrativa meritocrática. Para ustedes, la mayoría tal vez ya saben, la narrativa meritocrática dice que una sociedad, sea la mexicana o a nivel mundial, las personas más ricas son las más talentosas, las que más trabajan y las que más se esfuerzan, y las que están abajo, pues son las personas que no tienen talentos, que no tienen capacidades, que no se esfuerzan, que no trabajan, que son flojos, flojas, etc. Esa es la narrativa meritocrática y esa es la forma en que los sesgos, bueno, ahorita voy a profundizar más en cómo estos sesgos sobre desigualdad legitiman las narrativas sobre desigualdad. Y ahora, estas narrativas de desigualdad permean la exigencia que tenemos como sociedad o como personas, exigencia o no exigencia o falta de exigencia sobre políticas redistributivas. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos que la desigualdad en la sociedad a lo mejor es extrema, pero es legítima, creemos que es justificada, no tendríamos ningún incentivo para pedir que se transfiera o se redistribuya de las personas más ricas a las personas en situación de pobreza. Entonces, también hay una relación entre la legitimación de las narrativas de desigualdad con la exigencia por políticas redistributivas. Y claramente, si exigimos más o menos políticas redistributivas,
eso va a permear al final de cuentas, los cambios que realmente hay en la sociedad en términos de desigualdad y en términos distributivos. Entonces, no me detengo más en esto, más adelante vamos a ir viendo cómo profundizamos un poco más en cada uno de estos procesos. Ahora, quería invitarles a una actividad rapidísima. Ahorita ya no veo la pantalla, y ahora solo tengo una pantalla, no veo cuántas personas estamos conectadas, pero les quiero invitar a que entren a este link, ya sea que tecleen en su Safari o en su explorador, el que tengan, menti.com, y ahí tecleen el código este que está aquí en la pantalla, esos 8 dígitos, o que con su cámara de celular escaneen ese código QR que están viendo en la pantalla, o que si entraron a la presentación, entren a, le den clic a este link. Ahora, ¿cuál es la pregunta que estoy haciendo ahí? Es prácticamente una encuesta entre quienes estamos aquí, y la pregunta es simplemente, ¿a qué decir creen que pertenecen ustedes? ¿A qué decir crees que perteneces? Les digo rápido que es un decir para quien no lo sepa, y quien ya lo sabe, pues seguro ya está respondiendo. Hablar de deciles en la sociedad implica dividir a la sociedad en 10 partes iguales. ¿Sí? Entonces, si en México hay 126 millones de personas en el país, viviendo en el país, si hablamos de deciles, significa que estaríamos hablando de 12.6, bueno, de 10 escalones, piénsalo como una escalera, y por eso os pongo la imagen ahí, 10 escalones donde cada escalón está formado por 12 millones de personas, ¿sí? Si estás en el decil 1, en el escalón 1, en el primer escalón que contiene 12 millones de personas, o si ustedes creen que están ahí, eso significa que ustedes creen que están en el 10% más pobre de la población, ¿sí? Que tiene menos ingresos de la población. Si creen que están en el decil 10, eso implicaría que ustedes creen que están en el 10% de personas más ricas del país. Sí, ahorita estoy hablando de México, tal vez eso no lo aclaré. Entonces, les pido que contesten esto. Voy a dejar de compartir rápidamente para mostrarles, o creo que les puedo mostrar directamente mi pantalla acá. Ya llegaron 97 respuestas, entonces lo que veo es que no se está compartiendo esta pantalla. Permítanme. Dejo compartir y comparto ahora esta de acá. Okay. Entonces me parece que aquí le están viendo los resultados. La mayoría de quienes estamos conectados a este webinar, a esta actividad, ya van 130 respuestas. Qué bien, nunca había hecho una actividad con tantas personas. Esto me emociona mucho. Fíjense cómo hay un claro, la tendencia es muy clara, ¿no? La mayoría de quienes estamos, de las personas que estamos conectadas, creemos que estamos en el decil 4 y de ahí se va digamos, distribuyendo hacia los lados, pero el sesgo está marcado a que estamos en la parte media-baja de la población. Entonces ahí pueden ver que, no sé, si sumamos estos tres, seguramente ya tenemos como el 70% de respuestas que creemos que estamos entre el decil 3 y el decil 5. Como tal vez ya está imaginando, la siguiente pregunta que viene es... ok, ahora sí están viendo mi presentación, ¿verdad? No sé si... Sí, ¿verdad? Súper, ok. Ahora sí lo hice bien. Entonces, la siguiente pregunta que viene es ¿a qué decir realmente pertenecemos? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que les estoy informando es, a ver si no se revuelven, lo explico rápidamente. Tenemos dos columnas, la columna azul y la columna gris. Cuando ven la barra, pues, azul, ahí habla de los ingresos no ajustados. Son los ingresos que van a ver que tienen los hogares, o más bien aquí las personas, ingresos promedios por personas, digamos, del INEGI sin hacer ningún tratamiento estadístico a estas cifras, ¿sí? Entonces, la mayoría de las cifras que van a ver en los periódicos, etcétera, que hablan sobre ingresos de las personas, vienen expresados en esta forma que viene en la barra azul. Yo estoy usando las barras grises, que son los ingresos ajustados a cuentas nacionales. No me extiendo mucho en eso, pero es una, digamos, hay sesgos que hacen en las encuestas que hace el INEGI, las encuestas a nivel mundial que captan los ingresos, hay sesgos que hacen que bajen los ingresos reportados. Entonces, cuando se ajusta a cuentas nacionales, se trata de expandir y además se expande por fuentes de ingreso. Eso tal vez está un poco más complicado. Lo podemos explicar si quieren más tarde en las preguntas, si les interesa. Se ve como un poco más real los ingresos que refleja la encuesta. Entonces, la mejor forma de ver en qué decil realmente estamos es con la siguiente tabla, ¿sí? Con la siguiente tabla lo que ven es ya no deciles, sino percentiles. ¿Y qué son percentiles? Es lo mismo,
en lugar de 10 escalones tenemos 100 escalones. ¿Sí? Entonces, este primer renglón que ven aquí, que dice percentil del 1 al 10, es equivalente al decil del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, si yo creo que estoy en el 10% más pobre de la población, debería de tener un ingreso por persona entre 0 y 1.832 pesos mensuales. Ahora, les pido que se ubiquen en esta tabla viendo el mínimo y el máximo, pero les aclaro algo. Aquí estamos viendo los ingresos mensuales per cápita, o sea, por persona, ingresos mensuales por persona. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un hogar donde ganamos, no sé, 10 mil, somos dos personas y entre las dos personas que trabajamos, no sé, una gana 7 mil, la otra gana 3 mil, entonces en suma ganamos 5 mil pesos, ganamos 10 mil pesos, pero si lo divide, si sacan el promedio por persona, son 10 mil pesos entre dos personas, tenemos 5 mil pesos. Entonces les pido que traten de imaginar lo que saben que tienen de ingresos en el hogar donde viven, sumen todos los ingresos de todas las personas que reciben ingresos y dividan eso entre el total de personas que viven en su hogar. Y entonces ya después de eso, ubíquense en esta tabla. Entonces, por ejemplo, yo dije ahorita en el ejemplo que en mi hogar el ingreso... Es un ejemplo, el ingreso promedio por persona era de 5 mil pesos, dije, ¿verdad? Entonces, si vemos el mínimo y el máximo, los límites, estarían en este escalón, ¿verdad? En el 51 al 60. Eso significa que estoy en el decil 6, ¿sí? Si los cuentan, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, si tienen un ingreso por persona promedio mensual mayor a 18 mil pesos, 18,296 para ser exactos, ustedes estarán en el decil 10, ¿sí? Entonces, por eso es que les pido ahora que ya se están ubicando en los cuadros, digo, en los renglones y en qué decil realmente están, pues les pido que entren a menti.com y tecleen este código o que escaneen ese código QR. Entonces, vamos a ver si ya están llegando algunas respuestas. A ver. Oye, Max, nos pregunta sí. César Morales si son ingresos brutos o netos. Es una gran pregunta. Son ingresos netos, ya sin impuestos. Okay. Si alguien, a ver, porque van 44 respuestas, si les parece, la dejo aquí todavía por si alguien no pudo escanear el código QR. Pero bueno, ahí ya vieron rápidamente cómo se está curveando diferente la encuesta. Pero sí, son ingresos netos. El INEGI, cuando hace estas encuestas, pregunta por los ingresos ya después de impuestos. Entonces, piensen en sus ingresos netos después de impuestos y igual, súmelos de todo el hogar y divídanlos entre el número de personas que viven en el hogar, ¿sale? Me voy a mover para acá a ver si ya llegan más respuestas. Ok, entonces... ahí está, ¿no? Ven claramente la diferencia, ¿no? Hace rato yo decía más o menos como el 7 de cada 10 respuestas estaban entre el decil 3 y el 5, y ahora la mayoría de las respuestas están cargadas a los hogares más ricos, a las personas más ricas, más bien a los deciles más ricos, y pues de hecho la moda estadística, o sea, la frecuencia, la categoría que tiene más frecuencias es el decil 10, es el más rico, ¿no? Entonces, fíjense cómo hace rato era el decil 4, ahora es el decil 10. ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué me importa hacer este experimento así en vivo con todos que estamos aquí? Aun cuando seamos personas que estamos interesadas en la desigualdad, que estamos interesadas en los problemas sociales, distributivos, etcétera, los sesgos sobre la desigualdad existen y son tremendos. Y lo voy a mencionar más tarde. Hay muchas justificaciones sobre ciertas narrativas de desigualdad, o hay muchas, digamos, falta de exigencias sobre políticas redistributivas relacionadas con el sesgo de clase subjetiva. Así es como se conoce esto. Por ejemplo, si yo al responder la primera pregunta, yo puse decil 4, y luego ya que mostré la tabla ya dije, pues realmente soy del decil 10, pues ahí hay un sesgo de clase que yo pensaba que está en el decil 4, realmente está en el 10, y eso ya cuando hacemos estadísticas sobre eso se puede restar y sacas ahí algunos datos sobre qué tan amplio es el sesgo de clase de las personas en la sociedad. Esto, insisto, es normal, es lo más normal del mundo, pero hay algo curioso. Aquí la mayoría estamos en los deciles más altos, ¿verdad? Al menos la moda y la mayoría de ustedes. Lo curioso es que, y pensamos que estamos más o menos en la clase media, en el decil 4, en el decil 5. Lo curioso es que, en general, la mayoría de las personas en las sociedades
con sus diferencias dentro de los países, pero eso se repite en México, creemos a, más bien tendemos a creer que pertenecemos a la clase media, ¿sí? Entonces, tanto las personas con menos ingresos de la sociedad tienden a autoubicarse en deciles superiores, como las personas más ricas de la sociedad tienden a, o tendemos a ubicarnos en los deciles más bajos. Entonces, esto era para que vieran lo importante, de, más bien lo real de estos sesgos sobre la desigualdad que solemos tener, ¿va? Entonces, paro aquí con esta parte. Muchas gracias a todos quienes, todas las personas que respondieron la encuesta rápida. Y entonces, a ver, rápidamente, algo sobre, lo decía hace rato, sobre desigualdad y pobreza. ¿Qué nos importa más, la desigualdad o la pobreza? Entonces, desde la cuenta de Gatitos contra Desigualdad, le hicimos una invitación a este señor que estaba hablando sobre que la desigualdad era un problema de envidia. Hicimos una invitación para que viniera aquí. Me parece que no se registró. Pero bueno, hay muchas, digamos, hay mucha literatura y hay muchas cosas que se pueden decir sobre si realmente la desigualdad es un problema diferente de la pobreza, o si lo que nos debería interesar como sociedad es simplemente resolver la pobreza porque es un problema de dignidad humana. No está mal en eso, la pobreza sí es un problema de dignidad humana, y los pobretólogos nos pueden decir, las personas pobretólogas nos pueden decir mucho de eso, pero bueno, el punto que quiero resaltar aquí es simplemente, nos importa la desigualdad más allá del nivel de pobreza de las sociedades. Y muy rápidamente les voy a mostrar tres razones por las que sí nos importa la desigualdad, y a partir de ahí pues ya seguimos hablando en términos de legitimidad de la desigualdad. Y pues como siempre nos ayudamos con algunos memes de Gatitos contra la Desigualdad. Entonces, lo primero de por qué importa la desigualdad más allá de la pobreza, es decir, tal vez sin fijarnos tanto en resolver la pobreza, es en términos del crecimiento económico. Y esto es una razón totalmente instrumental que tal vez a muchas personas ya nos interesa, tal vez desde una perspectiva del decrecimiento, tampoco nos interesa, del límite, los límites planetarios, etcétera. Pero si ustedes son, le quieren convencer a no sé, a un libertario sobre que realmente importa la desigualdad, pues les pueden decir que los países con mayor desigualdad son al mismo tiempo los países que tienen menor crecimiento económico. Y esto, pues, ¿con qué está relacionado? Con el mito de la famosa economía del goteo. Por ahí Carlos Brown tiene un artículo en Nexos muy interesante al respecto. Pero el punto aquí es que toda esta idea que se difundió por mucho tiempo, y que en algún momento hubo cierta evidencia al respecto con la curva de Kuznets, etcétera, de que a ciertos niveles de desarrollo económico era más conveniente tener crecimiento económico a partir de incrementos en la desigualdad, y luego ya a partir de cierto punto ya se podría disminuir la desigualdad al mismo tiempo que se iba desarrollando más los países. Bueno, eso fue falso, ¿no? Y lo que se encuentra en la literatura y en la evidencia actualmente es que digamos, los mayores niveles de desigualdad se relacionan con menor crecimiento económico por diversos mecanismos. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando hay un nivel de acumulación de riqueza tan extremo en los países como en México, hay pocos incentivos para que estas personas tan multimillonarias inviertan en negocios que tal vez no sean tan redituables. Y también por ahí me acuerdo de un tuit que sacaba Carlos hace algún tiempo que comparaba cuánto podría obtener, me parece que Ricardo Salinas Pliego o algún multimillonario mexicano, si solo invirtiera su riqueza en CETES, es decir, algo de nulo riesgo, un instrumento financiero de nulo riesgo, y pues obtendría muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo que tienen las personas tan ricas en las sociedades para invertir? Pues cada vez es menos en los países que tienen un nivel de acumulación de desigualdad de riqueza y un nivel de desigualdad muy extremo. Por otro lado, otra razón por la que importa la desigualdad es también en términos de movilidad intergeneracional. Y esto, ¿cómo va relacionado? Mayores niveles de desigualdad implica al mismo tiempo mayores familias en pobreza. Y familias en pobreza que estarán en una desventaja en términos de desigualdad de oportunidades respecto de familias en riqueza, ¿no? Y, por lo tanto, habrá una menor movilidad social. Entonces, otra razón por la que podemos ver en términos de movilidad social por qué es más difícil que exista cuando hay un país sumamente desigual es, pensemos que estamos viendo hace rato la tabla de los deciles, ¿no? Entonces, imagínate, esa tabla de ingresos por cada uno de los deciles, imagínenla
si estuviéramos no en un país tan desigual como el mexicano, sino México, sino en un país como Suecia o Noruega, algún escandinavo de los que son, tienen menores niveles de desigualdad a nivel mundial. Ahí las distancias en términos de ingreso entre los distintos renglones que vieron en la tabla, entre las distintas filas, es decir, entre los distintos deciles, es menor, ¿sí? Entonces, tal vez para pasar del decil 1 al decil, al decil 10, no tienes que multiplicar por 10 tus ingresos, sino que tienes que multiplicar simplemente por 5 o por 4 tus ingresos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es más fácil que alguien que nació, digamos, es más fácil que haya movilidad social, tanto que se mueva ascendentemente alguien que nació en los primeros escalones de la sociedad, en los primeros deciles, como es más fácil que descienda alguien que está en los escalones más altos. ¿Por qué? Porque las distancias para pasar, digámoslo así, en términos geométricos, la altura de los escalones en esta escalera social, pues es menor en países con menor desigualdad. En ese sentido, podría haber mayor movilidad social. Y otro, razón por la que nos importa desigualdad en términos más políticos, es simplemente por el riesgo de captura política y el riesgo del peligro para la democracia en países con niveles tan altos de desigualdad. Entonces podemos pensar, por ejemplo, países como México, donde el presidente de la República sale fotografiado en su casa, en su rancho, con el hombre más rico del país y también es muy amigo del segundo hombre, bueno, ahora tercer hombre más rico del país, y tiene un consejo de empresarios asesores, consejo de asesoría económica, donde tienen acceso a las personas más ricas de la sociedad. Entonces, a lo que voy con esto es que los países donde hay niveles tan extremos de desigualdad, en esos países las personas multimillonarias acumulan un nivel tan alto de poder económico que al mismo tiempo se convierte en un alto nivel de poder político, ¿sí? Y en ese sentido pueden cooptar la política, las decisiones políticas de los países, ¿sí? E influir en las decisiones que toman los gobernantes. En ese sentido, pues es sumamente peligroso los niveles altos de desigualdad para la democracia. Y fíjense cómo en este en específico no importa la pobreza, no importa si en México hubiera 10% de pobreza según Coneval o 1% de pobreza según el Banco Mundial. De todos modos, si hubiera personas tan ricas, sería un peligro para la democracia. Y no importa la pobreza en este caso, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo dicho estas tres razones mínimas para que nos importe desigualdad más allá de la pobreza, y para pensar que no solo es envidia, volvamos a lo que decía hace rato sobre el ciclo de reproducción de la legitimidad de la desigualdad. Y hablemos en principio de esta parte A que tenía aquí, que va a ser el siguiente apartado, las personas y los sesgos sobre desigualdad. Antes de eso, va la legitimidad de la justicia distributiva. A ver, creo que esto ya me lo puedo brincar muy rápido. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de legitimidad de la justicia distributiva? Lo decía hace rato, estamos hablando de todos los aspectos subjetivos que están relacionados con la justificación o la legitimación de cómo se distribuyen los bienes preciados en la sociedad, ¿sí? Entonces, algo importante cuando estudiamos la legitimidad de la justicia distributiva es quiénes son las personas o los actores políticos dentro de las sociedades que tratan de convencernos de ciertas narrativas y al mismo tiempo de convencernos de que es legítima la desigualdad. Normalmente, y ahorita voy a poner una cita más adelante de Weber, normalmente son las personas que están en la cima, ¿no? Entonces, lo único que queríamos hacer aquí es, bueno, sí, veíamos a Sergio Sarmiento diciendo que es empleado de este señor que está a la derecha, diciendo que la desigualdad no es un problema, que es pura envidia, y pues también vemos a los multimillonarios, a las personas más ricas de los países, decir que la desigualdad no importa porque pues, la desigualdad es algo, es una condición natural y es pues, simplemente algo natural a todas las sociedades, ¿no? No todos los seres humanos somos iguales. Qué fea foto pusieron de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, a ver, lo decía, esta cita es larguísima y no voy a leer toda y se las dejo por si luego la quieren leer, pero me gusta mucho, es de Max Weber, del libro que ya va a cumplir 100 años de Economía y Sociedad, y lo que nos dice aquí Weber es que en ciertas formas, digamos, para darle legitimidad a ciertas formas de dominación, hay la necesidad de las personas que están hasta arriba de la pirámide social
de legitimar y justificar su posición. Entonces, lo que decía es, el que está mejor situado siente la necesidad urgente de considerar como legítima su posición privilegiada, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo que ve su posición privilegiada, su posición de multimillonario como legítima, como un resultado de un mérito, al mismo tiempo tiene que ver a las personas que están más abajo como el producto de una culpa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son dos caras de la misma moneda, y más adelante profundizaré en esto, que las personas más ricas se sientan legítimamente ricas y al mismo tiempo sientan a los pobres pues como culpables de esa posición que tiene la sociedad. Entonces, lo que dice Weber es, la leyenda de todo grupo privilegiado es su superioridad natural. No, esto no significa que Salinas Pliego haya leído a Weber, pero pues al parecer está dando justo en el clavo, y si cabe, su superioridad sanguínea, ¿sí? Eso es algo que cada vez es menor, pero pues todavía existe. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos las personas que estudiamos en este campo académico de la justicia distributiva, la legitimidad de la justicia distributiva? Pues es simplemente cómo se tolera la desigualdad, cómo se justifica la desigualdad a pesar de los altos niveles de desigualdad que existen en las sociedades, cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo, para quiénes es legítima y para quiénes no es legítima la desigualdad, qué tan bien o mal se percibe la desigualdad, cómo es que no hay más demanda de redistribución, etcétera. Como pueden ver, es un campo sumamente rico de estudios. Lo interesante es que, a pesar de que hay mucho donde excavar ahí, realmente es un campo de estudios que tiene una tradición larga en países europeos y en países de Estados Unidos o digamos del norte global, pero hay poca investigación al respecto en Latinoamérica o en países del sur global. Entonces, esto es interesante porque, pues, sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica o México son países que de hecho son más desiguales que los del norte global en su mayoría, y a pesar de eso, pues no hay tanta investigación sobre legitimidad de la justicia distributiva, y pues ahí hay justo muchos temas que quien quiera estaría buenísimo que le entre.